días amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un tweak llamado Link Store. ¿Qué es lo que nos hace este tweak? Este tweak nos permite descargar aplicaciones de paga totalmente gratis, tal y como lo escuchan, totalmente gratis desde la misma App Store. Así que, como ven ahí en pantalla, yo tengo ya descargada este tweak. Así que a mí me sale modificar en la parte superior derecha y a ustedes le va a salir instalar. Se le va a hacer un pequeño respring y después vamos a ir a ver cómo funciona este tweak. Este tweak lo pueden encontrar totalmente gratis de la repo de Hack Your iPhone. Vamos a salir de Cydia, yo ya lo tengo instalado. No nos hace ningún menú de ajustes, no tenemos que activar nada. Como van a ver, ¿sí? Esto ya, como viene, lo dejan, no hay ningún problema. No necesitan modificar nada. ¿Ven? Tal y como está. Así viene y así se usa. Vamos a ir acá. Vamos a esperar que cargue. Un ejemplo, vamos a ver. Vamos a poner acá los juegos más populares. Por ejemplo, yo tengo descargado Spider-Man. Y como sabrán es de paga, $3.99 si no me equivoco, yo lo tengo gratis descargado. Vamos a descargar por ejemplo, a ver este juego ya, de 1.99. Y como ven en pantalla, así es lo que sale. Le damos acá y nos va a salir todas estas opciones para descargar. Pero también esta opción directa que es de la misma 25 app, que me imagino, como sabrán, es sobre ese programa, esa aplicación, que es como el App Store, que también nos permite descargar juegos craqueados. Pero bueno, si gustan le pueden dar acá, que sí nos va a instalar. Lo que les dije al comienzo, la idea es que ojalá no salga, no nos pida esa cuenta y esa clave, porque nos pide una cuenta de Apple ID y su clave. Pero a veces no, porque por ejemplo cuando descargué la Metal Slug, que también lo descargué de ahí, de esa opción, no me pidió. Así que hay juegos que piden, juegos que no. Y no solamente pueden descargar juegos, sino también aplicaciones. Yo me descargué esta aplicación de acá, muy buena para editar fotos, o sea, para ponerle lazos a fotos y hacerlo muy, pero muy bien. Me gustó mucho. Así que vamos a hacer lo que descargue. Y después regresamos con el video. Bueno, y ya regresamos. Y como ven, ya se nos descargó la aplicación acá. Vamos a entrar y vamos a ver si es que no nos va a pedir lo que es el Apple ID y la clave que a veces nos piden descargando de esa aplicación. A ver, continuar. Vamos a ver si entra o no. Y entró el juego. Ok. Bienvenido. Ok. ¿Ven? Listo. En esta ocasión no nos pidió. Así que, como ven, este tweak, que es Link Store, nos sirve para descargar aplicaciones de paga, como ustedes han visto, totalmente gratis. ¿Ya? Así que, lo único que les digo es de que, si no pueden a la primera, intenten a la segunda y así sucesivamente. Recomendaría la opción de 25pp o PP25, que es el programa. Descargarlo de ahí de un comienzo, ¿ya? Pero si es que les pide el Apple ID, como les dije en un comienzo también, que a veces pide, o la clave, elimínenla y descarguenla de otra opción. Como ven, tienen miles de opciones para poder descargar. Y como les dije, nos funciona tanto para juegos como también para aplicaciones. ¿Ok? Así que, bueno amigos, eso sería todo. Y si les gustó el video, claro, no se olviden de darle like, por favor, a la manito hacia arriba. Y también, por favor, de compartir el video con sus redes sociales. Hoy, obvio, suscribirse, por favor. Cualquier duda o consulta pueden dejar su comentario o también en la descripción del video les estaré dejando lo que es el nombre del tweak y la repo de lo cual la he descargado. Eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego. Y chau.